Amados prisioneros, la vida que usted vive ahora reflejará la vida que hubiera vivido si usted viviera en los días de Noé o Moisés, porque usted está poseído con el mismo espíritu. El mismo espíritu que está en usted ahora estuvo en la gente en ese entonces. Si usted viviera en los días de Noé, ¿del lado de quién se hubiera puesto? ¿Se habría subido al arca con Noé creyendo que era él a quien Dios había escogido para construir el arca y guiar a la gente? ¿O habría usted dicho, yo también puedo construir un arca, soy tan buen capitán y constructor de barcos como él? ¿Qué tal si usted viviera en los días de Moisés? ¿Hubiera permanecido con Moisés y creído que él era el escogido por Dios para guiar al pueblo? ¿O se habría ido usted con Datán y Coré cuando dijeron, nosotros también somos santos, tenemos algo que decir, Dios también nos eligió? Cada uno de nosotros tiene que escoger este día entre la vida y la muerte. No me importa de qué lado usted dice estar. Lo que usted hace a diario prueba lo que usted es. Nosotros presionamos play todos los días. ¿Está usted en la palabra todos los días? ¿Está usted orando, buscando la voluntad perfecta del Señor en todo lo que hace? ¿Está usted presionando play y escuchando la voz vindicada de Dios cada día? ¿Cree usted que es absolutamente esencial presionar play? ¿Cree usted que esa voz en las cintas es la voz de Dios para hoy? Para nosotros, la respuesta es sí. Estamos diciéndole al mundo que somos prisioneros de la palabra de Dios, de su mensaje, de la voz vindicada de Dios para nuestro día. Sí, creemos con todo nuestro corazón en presionar play. Sí, creemos que el mensajero de la séptima edad de la iglesia está llamando para guiar a la novia. Sí, esa voz en las cintas es la voz más importante para escuchar. El amor de Dios, su voz, este mensaje, es tan tremendo, tal revelación para nosotros que no podemos alejarnos de ello. Hemos llegado a ser un prisionero de ello. Hemos renunciado a todo lo demás. No importa lo que alguien más diga, estamos enganchados en un arnés de ello. Hay algo en esto de lo que simplemente no podemos alejarnos. Es el gozo de nuestras vidas. No podemos vivir sin ello. Estamos muy felices, muy agradecidos, muy orgullosos de ser prisioneros del Señor y de su mensaje, porque son lo mismo. Para nosotros es más que la vida. Cada día se hace más claro y más real que somos su novia. Estamos en su voluntad perfecta. Podemos hablar la palabra porque somos la palabra hecha carne. No estamos conectados con nada más que con Cristo y su mensaje para la hora. Ni aún con nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro esposo, nuestra esposa, ni cualquiera. Solo estamos conectados con Cristo y solo con Él. Estamos conectados y enyugados a este mensaje, a esta voz, porque es el camino provisto por Dios para este día y no hay otro camino. Ya no somos prisioneros de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia ambición. Nos hemos rendido completamente y estamos enyugados a Él. No importa lo que el resto del mundo piense, lo que el resto del mundo haga, estamos enyugados con los grilletes del amor a Él y a su voz.
Estamos tan agradecidos de ser prisioneros. Dime, Padre, ¿qué hacer cada segundo de cada minuto de cada día? Deja que tu voz nos instruya en todo lo que hacemos, decimos y cómo actuamos. No queremos saber nada más que de ti. Vengan a ponerse el arnés con nosotros de la palabra de Dios y su voz este domingo a las 12 del mediodía hora de Jeffersonville, mientras escuchamos cómo llegar a ser un prisionero. Sermón predicado el 17 de julio de 1963. El hermano Joseph Branham. Escrituras para leer antes del mensaje. Filemón 1:1. Postdata. Hermano Branham, nos encanta la forma en que usted pronuncia Filemón. Es perfecta para la novia. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro,